Pastor, quiero un consejo. Un hermanito me gustó, pero no sé si esto es de Dios, porque con chicas siempre quiere coquetear. Yo quiero ser su amiga, pero quizás con varias él va a jugar. Pastor, denme un consejo. ¿Será de Dios o es un juego? Ese hombre no es para ti, Juliana. Ok, pastor. Pastor, hoy conocí un siervo. Él es un gran adorador. Predica y habla del amor de Dios, pero las chicas lo persiguen de a montón, porque luce como el rey David. Tengo 26 años, puede ser él. Cansada estoy de esperar. ¡Espera en Dios, Juliana! 10 años después. Pastor, perdón que de nuevo lo molesto. Ya 36 y él no está. La solterona de la iglesia soy. Sé que soy piqui, pero mi rey David, ¿cuándo vendrá? No te afanes, hija. No quiero un profeta, solo alguien que ame a Dios de verdad. Ya no quiero estar soltera. Y así Juliana siguió esperando, pero un domingo cualquiera conoció a Miguel. Pastor, hoy conocí un siervo. Él es un gran adorador.